fiesta de la del Inmaculado Corazón de María, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 51. En aquel tiempo, para la fiesta de Pascua, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según su costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscar entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo se quedaron desconcertados, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él replicó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta escena, a la que ordinariamente se alude hablando del niño perdido y hallado en el templo, Lucas ha querido mostrarnos que Jesús proviene de Dios y debe ocuparse fundamentalmente de las cosas de su Padre. Su sabiduría no procede de los maestros de la tierra. Su mensaje no es efecto del pensar del mundo. Para mostrar esa verdad, se cuenta que, siendo un niño de 12 años, Jesús se ha desligado de sus padres, asentándose en el templo de Jerusalén, donde dialoga con los doctores de su pueblo, y habita en la casa de Dios, su Padre verdadero. Desde un primer plano, el texto de Lucas ofrece la posibilidad de una lectura romántica de la escena: la peregrinación a Jerusalén, la búsqueda angustiosa de los padres, la discusión entre los doctores, la respuesta de Jesús. Todo parece perfectamente ajustado en esta forma de entender el texto. Sin embargo, sin negar la validez de esta lectura, pensamos que el relato ofrece una verdad más honda. Aunque la madre es la que toma la palabra, José y María aparecen simplemente como padres. Como padres muestran cuidado por el niño y le buscan angustiosamente. Sin embargo, Jesús les trasciende. Debe ocuparse de las cosas de su padre. Y ellos no lo entienden. Entre Jesús y María, o sus padres, se ha producido una ruptura que ha sido también atestiguada por los otros evangelios. El sentido fundamental de esa escisión es cristológico. La presencia de Dios en Jesús desborda todas las posibilidades de la comprensión de los hombres. Por eso, en un momento determinado, María, los padres de Jesús, ha tenido que sentirse desbordada. El Hijo les trasciende, el Hijo se les vuelve incomprensible. Tiene un padre que le llama, y ellos y ella no son dueños del destino de su vida. Una ruptura semejante se produce en casi todas las familias de la tierra. Llega un día en que los hijos dejan de ser la continuación de sus padres y buscan su propio camino en la vida, su ideal o su padre. Solo si los padres asumen esta ruptura y aceptan la lejanía e independencia de sus hijos, podrán volver a encontrarlos, como sabemos que María ha encontrado a Jesús.
lo que desde un punto de vista se interpreta como pérdida adquiere en otro contexto el valor de un auténtico descubrimiento. Es lo que sucede a Jesús. Ha encontrado a su Padre en la tradición de la doctrina de su pueblo y por eso dialoga con los doctores. La ha encontrado en el ambiente sagrado del antiguo templo y por eso permanece ahí como en su casa. El viejo misterio de la Biblia que nos dice que un hombre maduro deja el padre y la madre y vienen a unirse con la esposa que ha elegido, se realiza en Jesús de una manera diferente. Si abandona la seguridad del hogar paterno es para cumplir la voluntad del Padre, es decir, para ocuparse de las cosas de Dios. Evidentemente la escena constituye una especie de parábola que indica el contenido de toda la existencia de Jesús. Para mostrar mejor los contrastes, se le presenta como un niño, pero en realidad se alude aquí a su vida entera. Naciendo en una familia de este mundo, Jesús la trasciende, porque proviene al mismo tiempo de la hondura del misterio de Dios. Creciendo en la familia, vuelve con sus padres, Jesús ofrece siempre un rasgo extraño, esconde un misterio de unión con el Padre, tiene un mensaje especial que le hace ser más que simplemente humano. María, su familia, ha debido sentirlo. Es probable que, como Lucas lo ha presentido, no haya sido fácil convivir con Jesús que va creciendo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.